Hemos olvidado la raíz de donde venimos. Todo tiene vida. Cuando tú agarras un puñado de tierra, o sea, ese puñado tiene bacterias, tiene otras cosas, tiene vida. Cada vez en las ciudades hemos ido perdiendo realmente esa conexión directa con el bosque, ¿no? De entender que realmente estamos aquí en este planeta porque respiramos, porque tenemos agua, ¿no? Es que si no tuviéramos ese acercamiento directo con sus bosques y con su naturaleza. A lo mejor pues nosotros ya estamos grandes, pero vienen nuestros nietos, siquiera que vean la naturaleza del bosque, porque pues a veces se ve ya muy destrozado y todo. Con el tiempo pues ya no vamos a tener agua en los arroyos, porque pues si tiran árboles pues se va secando los arroyos. En México se tiene calculado que en esos ecosistemas forestales viven 11 millones de personas. Tenemos que trabajar para lograr conservar estos ecosistemas forestales que tiene nuestro país. Todos estos ecosistemas deben de proveer un sustento a las familias que viven en ellos. Si no tenemos esa apropiación por parte de las comunidades, lo que tenemos es un proceso de degradación paulatino y un abandono, y que nos da como consecuencia que el bosque se va degradando y se va perdiendo. Gran parte de las tierras de nuestro país están en manos de ejidos y comunidades, ¿no? Ellos son los dueños, son los poseedores de estas tierras y también son los primeros usuarios, ¿no? Entonces, al momento de que ellos cuidan, conservan su bosque, realmente pues, se convierten en un aliado principal para nosotros. ¿Qué es la parte importante que pueden crecer las comunidades? Es cuando entienden que eso que están haciendo es una empresa que les puede redituar y sobre todo que les puede dar a sus generaciones futuras una sustentabilidad del aprovechamiento de sus recursos. Las comunidades que han sentido la falta de sus recursos por sí mismas han hecho acciones heroicas para conservarlas. Mi nombre es Merced Carvajal Álvarez, soy originario de aquí, de el ejido Loma Alta, municipio de Sinacantepec, Estado de México. Soy uno de los que empecé gestionando pues cosas para acá, para nuestro invernadero. En familia y con amigos pues ya empezamos a construir esto, y con ayuda de Reforestamos México. Nos dieron muchos talleres sobre cultivos, sobre lo que a nosotros nos gustara, y eso fue lo principal, que pues nosotros escogimos lo que nosotros lo que quisimos aquí sembrar. Por ejemplo, hemos visto que gente que siembra papa o avena, que utilizan los fungicidas y todo lo químico, matan animales. Por ejemplo, encontramos pajaritos muertos. Entonces, en ese tenor, para mí es importantísimo estar aliados con Reforestamos México. Ojalá lográramos quitar todos los fertilizantes inorgánicos y utilizar lo puro orgánico, no nada más para preservar la naturaleza, sino nosotros mismos, para tratar de vivir un poco más sanos. Cuando entró Reforestamos México, ellos nos empezaron a escuchar primero lo que nosotros estábamos trabajando y todo eso. Y después definimos ya nuestro proyecto específico, que es el té de la semilla del ramón y el té de la hoja. Sí, el ramón tiene ácido fólico, tiene tritofano, tiene a vitamina A, vitamina C. Como ven, aquí hay un producto terminado del té de la hoja y del producto terminado del té de la semilla. La cícula, nosotros la lavamos y la recolectamos de los pinos, la que ya está caída. Podemos hacerla natural y la podemos hacer con color. Reforestamos México se dio a la tarea a organizar y traernos a las personas indicadas para que a nosotros nos dieran esas técnicas, que a nosotros fue de mucha utilidad. Esto puede ser como una, para muchas personas, como una basura,
que tira el árbol, pero para nosotros no. Aprendemos a valorar lo que tenemos en nuestro bosque. Nosotros hacemos artesanías con la acícula de pin y conservas de fruta de temporada de la región. Aquí están lo que hacemos, lapiceros, portarrollos. Aquí tenemos lo que es el membrillo en almíbar. Tenemos también la manzana en almíbar, los ates. Este es el ate de membrillo. Pues hemos aprendido mucho también porque pues no sabíamos nada que era una empresa, no sabíamos cómo se sacaban los costos de cada cosa. Y ya, pues gracias a Reforestamos México, que ya vino Ceci y ya pues ella nos está enseñando mucho, porque pues no sabíamos nada, no sabíamos ni de qué se trataba una empresa. Si no conocemos las cosas, pues no las valoramos, y si no las valoramos, por ende no las cuidamos. Tenemos mieles, tenemos ceras, tenemos hojas, tenemos una gran variedad de recursos que el propio bosque nos da para gestar una empresa sana. Y cuando estos bosques generan alternativas económicas y empleos para la comunidad, esto nos puede dar la certeza que esa persistencia y permanencia del bosque esté garantizado. Yo creo que el camino de la empresarialidad es el camino que debe de seguir las comunidades para poder conservar y aprovechar sustentablemente los ecosistemas forestales en México. Al final de cuentas, todos estamos conectados, ¿no? Hay una, como la naturaleza, pues hay una conexión entre todos, ¿no? Todos tenemos un granito de arena que aportar. Al final de cuentas, esta tierra es la que nos mantiene aquí a todos. Creo que los jóvenes juegan un papel fundamental en todo lo que hacemos, ¿no? O sea, al final son el motor para conectar a la empresa con la naturaleza. La comunidad y las empresas están relacionadas porque al final la comunidad le brinda los recursos que las empresas necesitan. Entonces, si se rompe ese equilibrio, pues la empresa no puede seguir avanzando. Y la comunidad, pues al final obtiene un beneficio cuando la empresa viene y reforesta sus zonas. Bueno, el trabajar con las comunidades para las empresas, creo yo que es una oportunidad única. A través de la concientización de las personas en las mismas comunidades, a través de lo que nosotros como empresas podamos compartir con ellos conocimientos que tengamos, eso puede ir cambiando la manera como muchas de las comunidades trabajan hoy en día. Planta uno sus 8, 10, 15 árboles, pero sobre todo yo creo que es la convivencia con los demás y es el legado que también le vas dejando a tu familia, ¿no? Poderle dejar a los ejidatarios una aportación para su bienestar y ir armando un capital social para la comunidad, me parece que es un granito de arena que podamos hacer las empresas. Todos vivimos en una comunidad y si no trabajamos nosotros en la comunidad, pues ¿quién va a trabajar? Pues al final de cuentas, nosotros, aparte de nuestro trabajo, podemos hacer algo por el lugar donde vivimos, podemos dejar un mejor lugar para la gente que viene después de nosotros. Quiero invitar a las empresas que todavía no se han unido a este tipo de esfuerzos a que se unan. Es muy importante que generen un compromiso no solo de sus ejecutivos o de sus dueños, porque esto no solo es para empresas transnacionales o para multinacionales o para empresas de miles de empleados. Esto va para la empresa familiar, para la empresa mediana, para la empresa grande, ¿no? Invito a estas empresas a que lleven a sus hijos, a los hijos de sus empleados, a que tengan este tipo de participaciones. Este es un impacto que les va a cambiar la vida y a la vez van a ayudar al medio ambiente, van a ayudar a comunidades a que sean sustentables, a que cambien sus estilos de vida y a tener un mejor prestigio y un mejor nombre para sus empresas. Yo creo que un ingrediente clave para reforzar las alianzas entre los diferentes actores de la sociedad tiene que ver con el trabajo. El trabajo que se demuestra, el trabajo con hechos. Antes, pues nos dedicábamos a los trabajos domésticos de la casa. Pues hoy nos dedicamos el mayor tiempo a la fábrica. Y los esposos antes se oponían porque decía que nada más andábamos perdiendo el tiempo, que eso nunca se iba a hacer. Y me decía mi esposo, ¿por qué haces eso? ¿Cuántos grupos no ha habido de eso? Dice. ¿Y a poco alguno ha funcionado? Le contestaba yo,
no, porque yo no estaba en ese grupo, le digo, pero yo ahora sí estoy en este grupo y va a funcionar. Bueno, no me la creo. Me dicen, ustedes tienen que decir que son empresarias, que son empresarias. Y me emociono igual de, pues de esto, que no, o sea, sí lo, sí tenía mis metas, pero no tan así como que ya las tengo ahorita y estoy parada en ellas. Perdón, disculpe. Todo esto no nos lo dieron ellos, pero por ellos estamos aquí. Está todo en un círculo ligado. La empresarialidad les dio empleo y en conjunto con la asistencia técnica de CONAFOR y el acompañamiento empresarial que les da Reforestamos México, han logrado ahora ser una empresa constituida que genera empleo en México y que está trabajando para la conservación de estos recursos porque son su materia prima de su producto. Mi mensaje que les daría es que se quiten esa idea de que no se puede. Que aprovechen, aprovechen de manera considerable los apoyos que tienen tanto de gobierno como de estas empresas. Me di cuenta que sí se puede, que sí, mientras te apoyen, mientras tú tengas esfuerzo y dedicación, pues las cosas te salen. Indicador personal de que hay cambios es mi hija. Ver cómo ella va descubriendo en conjunto con otros niños y niñas la naturaleza. Y en el momento que hay una conexión y toca ese árbol y toca la tierra, ¿no? O sea, lo ve como una parte de su extensión, ¿no? Y es una parte de sí mismo. Entonces, pues van a tener una relación tan estrecha con esa naturaleza y con esos bosques que lo menos que van a querer es perderla. Al contrario, van a querer que esté siempre ahí, que sea parte de su vida.